que me duele mucho la cabeza. Ay, que me duele mucho la cabeza. Ay, ¿Estáis ahí? Ay, Hoy es día de cocina divertida. Por eso estáis ahí, hombre, por Dios. Y está Camila también aquí. Hola, Camila. ¿Qué tal ayer en el día del estudiante? Tú bien formal. Pero algunos me parece que se han portado de mal. Ay, 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 ay. Bueno, queridos amigos, hoy día de cocina divertida, como todos podéis ver, es el que habla, ¿eh? Yo hago como que hablo. ¿Verdad que sí? Y vamos a cocinar conejo a la campesina. ¿Verdad que sí? Venga, Camila. Volando, volando, a Mallorca voy con mi canción. ¡Apa! Bien, Rafa. Bien, Rafa, bien. Arte, arte cordobés, me cago en la mar salada. Sí, señor. Bueno, conejo a la campesina. Ya sabéis que hay dos tipos de conejo. El de playa y el de monte. Este es el conejito de monte, el conejito de campo, el que come hierbita. El rico, rico. Mirad aquí. El conejito, carnes muy blancas, prietitas, su higadito, ¿eh? Y limpio, limpio, limpio. Mirad los lomitos ahí. ¿Eh? Bueno, lo primero que vamos a hacer con este conejito es poner aceite en esa placa donde lo vamos a hacer y ahí lo vamos a trozar y dorar. Pero primero vamos a dorar los ajos, porque es un poquito de ajillo le vamos a meter, ¿eh? Es conejito tipo ajillo, pero campesina. Venga, aceitito, 5 cucharadas de aceite. Bien, ponemos los dientes de ajo a dorar en este aceite. Vale, ahí ponemos los dientes de ajo a dorar. Quizá, bueno, igual los tenía que haber aplastado un poquito, pero bien, bueno, así están bien. Se van a dorar, luego los sacaré antes para que no se quemen. Mientras están dorando los ajos, yo voy a trocear el conejito. El conejo es carne blanca. Es carne que se cocina muy fácil, se digiere muy fácil, tiene muy poca grasa y es barata. O sea que hay que darle caña, ¿eh? Primero, soltamos las patitas delanteras, las manitas. ¿Eh? Es un conejo que está limpio, 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 se compran limpios, o sea que no hay ningún problema. Luego aquí, ahora soltamos los muslitos de atrás. Muslitos de atrás, ahí. Uno. Y otro. De estos muslitos hacemos 3 trozos. Uno de aquí. Voy a sacar el machetito para no estropear el cuchillo, ¿eh? Que para eso son los machetitos, para no estropear los cuchillos. ¿Veis? Aquí pues le damos un cortecito así y este hueso, ¡pum!, lo trozamos de ahí. Muslito y lo mismo que antes. Corte aquí y al hueso, ¡pum!, ya está. Ahora, lo abrimos por la mitad. Abrimos por la mitad el conejo. A ver, quieto ahí. Las costillitas, ¿veis las costillitas aquí? ¿Eh? Vamos otra vez a atacarle con el machete. Para no... Ahí está. Y ahora ya, trozos así. 1, 2, 3, 4. Bien. Vamos a mover un poquito los ajitos. Vamos a ver. Un momentito. Así, dorando los ajitos, ¿eh? Los doramos por los dos lados. Bien doraditos. Cuando estén bien doraditos, los sacaremos para que no se quemen luego. Y en este aceite donde hemos dorado los ajos, lo que haremos es luego dorar el conejito. Voy a seguir cortando. Que ya está, ¿eh? Ahí. Me acabo de manchar con una gotita. ¿Sabéis dónde? Aquí mismo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El hígado también. Vale. Quitamos el plato. Vamos a sazonar el conejo. Salpimentar, mejor dicho. Sal y pimienta, ¿eh? Sal y pimienta al conejito. Ahí. Bueno, el ajo lo tengo ya dorado y el ajo entonces lo voy a sacar a un platito.
El ajo lo tengo doradito. A ti te falta un poco, Bob. Tú te quedas un rato. Estos ya están dorados, fuera. Así. A ver. Ahí. Ahí, ahí, al aceitito. Vamos a dorarlos ahí mejor así. Así. Venga, tú también, date la vuelta. Date la vuelta, no seas malo, por favor. Ahí. Ahí estáis. Ahí sí. Bien. Ahora. Sacamos los ajos doraditos. Y aquí, en este aceite con sabor a ajito, vamos a dorar el conejo. Y mientras se dora el conejo, yo voy a hacer unas papitas redondas, redondas, para luego añadírselas en el último momento. El conejo tiene que sellarse bien, ¿eh? Bien doradito. Y el hígado en entero. Bueno, tenemos ahí eso en marcha. Vamos a lavar un poquito esto. ¡Epa! Cuidado. Cuidado, Carlos, no metas tanto ruido. Que están los niños dormidos. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Ay, mamá, qué gotita más fea, parece la insignia. A ver si me conseguís un prendedor de esos de la Real Sociedad. Venga. Vamos a dorar, ¿eh? Bien doradito el conejito, ¿eh? Bien doradito. Ya empieza la música aquí. Bien, Rafa. Perfecto. Un prendedor que ahora mismo me lo voy a colocar. Ahí se está viendo, ¿eh? Ahí se está viendo el prendedor. ¿Cómo quitar una mancha? Consejo gallego. Poniendo un prendedor. Es que hay que ver qué habilidad, ¿eh? Hay que ver qué habilidad. La Real Sociedad de San Sebastián. ¡Yupi! Bien, bien. Y el himno es Churi urdin, churi urdin y aurrera. Churi urdin, churi urdin maitea. Beti, beti, maite, maite, maitea. Donostia, donostiarra. Aurrera mutilak, aurrera Gipuzkoa, aurrera churi urdina. Y así es la canción. Mirad, con este molde, a las papas peladas, vamos haciendo así. Y hacemos bolitas para luego freírlas y añadirlas al guiso, ¿de acuerdo? Bueno, pues mientras se me dora el conejo, yo voy haciendo bolitas de papa. Esperadme un poquito. Comunicando, comunicando, ¿con quién podrías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte. Comunicando, comunicando, comunicando. ¡Epa! Mirad, mirad el conejito, ¿eh? Lo tengo ya bien doradito, como canta la gallinita. Ahí está. Muy bien, dorado, dorado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Primero, ahora vamos a poner a calentar el aceite para freír esas papas que hemos cortado redonditas. Ponemos aceite, así, un poquito en abundante, ahí. Ahí doraremos las papas, las freiremos para luego añadirle. Entonces, lo primero que vamos a hacer, los ajos que hemos dorado en un principio, que los tengo aquí en el mortero, los voy a machacar con un poquito de ají triturado. Vamos a ver, el ají triturado lo tengo aquí mismo. Ají triturado, de excelente calidad. Ají. Una pizca y dos pizcas, así, ¿eh? Ahí. Es conejo a la campesina, que pique un poquitín, que tenga esa gracia que debe de tener el conejito. Machaco bien, bien, bien machacado. Bien, bien machacado. Los ajos que hemos dorado, más el ají. Venga. Esto le va a dar un gustazo impresionante. Va a ser una gozada, ¿eh? El comernos esta cazuela de conejo. Una gozada. Le voy a poner vino blanco. Ya está doradito.
Hay vinito blanco. Ay, 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 ay. A ver, Bien. Vinito blanco. Muy bueno. Muy bueno. Hay que hierva un poquito con el vino blanco y luego le echo un poco salsa de tomate también. Y el ajo también le echaremos, cuando esté machacado con el ají. Venga, bien machacado. Para eso son los morteros, para machacar. Machaco alegremente, sin miedo a la fatiga, porque inmediatamente descansaré en un flex. Flex, flex. Ya va todo en orden, El aceite se está calentando también. Y esto bien machacado para que luego no se encuentre ni un trozo de ajo. Todo bien machacado. Ahí, bueno, lo tengo a punto. El vino blanco, el alcohol se está evaporando tranquilamente. Muy bien. Bueno. Conejo a la campesina. Vamos con la salsa de tomate. Qué aspecto, Qué aspecto, buenísimo. Sí, señor. ¡Ay, qué rico el conejico! Mezclamos todo bien mezclado. Así. Mirad qué salsa, luego aquí para untar. ¡Ay, qué ratito vamos a pasar! ¡Qué ratito vamos a pasar! Bueno. Ahí. Bueno, ha venido una amiga mía. Bueno, han venido dos amiguitas mías, dos hermanas de María a visitarme. Y un saludito. Y un saludo a toda la familia Torres. Sí, señor. Muy bien. Ahí estarán, viéndome, detrás, con Gustavo, con Gerardo, con Silvina, con Karina, con Yone, con Manu, con María. Todos aquí. Las patatas a freír. Ya estamos friendo también las papas. Muy bien. Bueno, y ahora, lo que hemos machacado aquí, se lo vamos a añadir al conejo también, ¿veis? El ajito ha quedado aquí todo como una masa y esto es lo que hay que mezclar, esto es lo que le va a dar una gracia especial ahora esto, ¿eh? ¡Buf! Esto va a quedar soberbio. Dice, tú eres un... ¿cómo es? A ver si me acuerdo de ese cuento. No me voy a acordar ahora. ¡Ay! Como voy a bote pronto, como no tengo guión yo, no me voy a acordar. Tenía un chiste muy bueno. Ay, Carlos, por favor. Bueno, ¿sabéis el del gallego que estaba echando una partida en un bar en Orense? Y entra uno y dice, Tuñino, Tuñino, que tu mujer está con otro. Dice, me cago en la mar salada. Sale por encima de las mesas, agarra una bici. Y una cuesta y la iglesia enfrente y yo, ¡guau! Contra la iglesia, joder, buen Dios, se cae para atrás, me cago en la mar. Dice, tú me pasa por precipitado. Que ni me llamo Tuñino, ni estoy casado, ni sé andar en bicicleta. Qué bueno, bueno. Ay. Mirad, qué gustazo da solamente verlo, el conejo, Solo verlo da gusto ya. Muy bueno, muy bueno. Y mirad las papas que le vamos a añadir. Mirad las papitas, que es lo que le falta. El fuego del conejo lo bajo ya, Ahí, ahí, ahí. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Kyrie eleison. Kyrie. Don Carlos, lo que se aprende de pequeño no se olvida, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, esta semana que ha sido la semana, el día del estudiante y demás, a estudiar de verdad, Hace unos días os dije, estudiar, estudiar y aprender un buen oficio. Esa es la forma de trabajar y de tirar para adelante y para adelante y para adelante. Si no estudiáis, si no aprendéis un oficio, os va a costar mucho salir para adelante. Esto lo digo para los jóvenes. A los que sean mayores ya, pues bueno, que sepan orientar a los hijos y a los jóvenes para que vayan a estudiar, ¿De acuerdo?
hacerme caso. El que no estudie y el que no aprenda un oficio le va a costar mucho avanzar. Y el que estudie y aprenda un oficio, adelante, adelante, adelante. Y cobrando. Si no tienes un oficio, no has estudiado, lo tienes muy difícil. Estudiar, hacer un esfuerzo. Los jóvenes tenéis que hacer esfuerzo hasta los 18 o 20 años estudiando y aprendiendo oficio. Luego ya os buscaréis la vida. Bueno, mirad, las papas las tengo, ya veis, doraditas y frititas. Esto es lo que le falta añadir a este conejo a la campesina. Bien, pues como ya tengo todo esto a punto, solamente tengo que añadir las papas, ponerle un poquito de perejil picado y esta cazuelita está que arde. Allá va. Ahí. Bien. Bueno. Mezclamos. Mezclamos. Ahí. Perejil picadito y a la mesa. Por favor. Conejo a la campesina. Deseando que acabe el programa para hincarle el diente.